OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Acortando distancias, esta es OndaUNED.com y pues hoy tenemos el gusto y como siempre hemos creído de parte de OndaUNED que es realmente importante que los centros universitarios, las sedes de la Universidad Estatal a Distancia participen de la comunicación. Aprovechamos este 12º aniversario que estamos cumpliendo justamente el día de ayer desde la primera emisión de OndaUNED. Aprovechamos este 12º aniversario para contactar con los compañeros del proyecto Transmedia Orotina UNED. Y aprovechamos para que ellos generen producción justamente desde el Pacífico Central de nuestro país. Ayer lo hacíamos directamente desde la región Huetar Norte, desde San Carlos, y hoy viajamos hasta el Pacífico Central porque queremos seguir conociendo cómo visualizan las diferentes regiones del país el tema del COVID-19 y la afectación que este escenario mundial está teniendo sobre las diferentes regiones del país. Así que le damos el pase al compañero Jenner Herrera, que se encuentra en vivo desde el Centro Universitario de Orotina y desde el proyecto Transmedia UNED Orotina, pues para seguir conversando en el mundo que soñamos. Adelante, Jenner. Bueno, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas virtuales. Sebastián, buenos días. El día de hoy tenemos el tema del turismo post-COVID en el Pacífico Central, principalmente en el Cantón de Garabito. Para hablar de ese tema tan importante, contamos con el señor Juan Carlos Chávez, pero vamos a dejar que don Juan Carlos sea quien se presente y nos cuente un poquito sobre quién es él. Don Juan Carlos, te escuchamos. Buenos días, espero que todos estén bien. Hola, mi nombre es Juan Carlos Chávez, soy presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central, con sede en Jacó, Garabito. Estoy en mi tercer año de ser presidente de la Cámara, de una gran junta directiva que tengo, con la que hemos estado trabajando muy de lleno, muy fuerte desde que comenzamos, para cambiarle la cara a nuestro cantón. Tenemos una marca registrada que se llama Garabito Siéntelo, y a través de esto hemos estado trabajando. Además, soy abogado de profesión y empresario de esta zona. Tengo más de 35 años de vivir en esta zona, por lo que soy un garabiteño más. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Primera pregunta, Juan Carlos, y es un tema, digamos, que a todos nos interesa. Sabemos que Garabito, Jacó y sus alrededores, Playa Hermosa, Tárcoles, son un pilar cuando hablamos de economía a través del turismo, ¿verdad? Son sumamente importantes en esa parte económica y queremos saber qué está pasando en este momento con el turismo, con la parte económica, comercial, en el Cantón de Garabito. ¿Cómo están viviendo esta emergencia? Ok, voy a refrescarte un poquito, tal vez a irme un poquito atrás, antes de que empezara todo. Garabito había hecho grandes cambios, habíamos trabajado muy fuerte en seguridad, habíamos mejorado gracias al acompañamiento de la alcaldía municipal de don Tobías Murillo, logramos tener 42 cámaras de seguridad, estábamos teniendo campañas muy importantes en cuanto a seguridad, además teníamos festivales gastronómicos, teníamos carnavales, teníamos muchas actividades en conjunto con la municipalidad. El crecimiento que se dio a raíz de que empezamos a cambiarle la cara al cantón con mucha promoción a través del Garabito Siéntelo, nos hizo ser muy optimistas de lo que venía para el futuro. Creo que esta temporada que teníamos, hasta el mes de marzo, había sido extraordinaria, una de las mejores temporadas que tenía en nuestro cantón en muchísimos años, y la gente le está yendo muy bien. Una vez que empezó la emergencia, prácticamente se empezaron a cerrar todos los negocios en nuestro cantón. Empezamos con los hoteles, después con los restaurantes, playas, y prácticamente el turismo
completamente quedó en cero. O sea, terminó estando completamente, ya no tener nada de turismo, pasamos a tener nada de comercio, todos los comerciantes, los negocios empezaron a cerrar, y tanto es así que tenemos en este momento, porque también la Cámara trabaja muy de lleno con la municipalidad en el Comité Municipal de Emergencia, y tenemos al día de hoy más de 6.500 solicitudes de ayudas, de alimentos de personas que quedaron desempleadas por la situación del COVID-19. Esto nos hace ver que actualmente no tenemos hoteles abiertos, que los negocios que están abiertos son muy pocos, que los restaurantes que han abierto para atender un 50% son muy pocos, y prácticamente lo que es la parte privada está funcionando posiblemente a un 30%. Lo que es la parte hotelera, puedo casi afirmarte que estamos en un 99% completamente cerrados. Y todo lo que era actividades de tours, operadores y todo, está completamente cerrado. Entonces, esto nos ha traído una gran crisis económica y una gran crisis en nuestro cantón. Creo, sin temor de decirlo, que podemos ser uno de los cantones más afectados por la pandemia, y en realidad se siente en las calles el sinsabor de no saber hacia dónde ir, ¿verdad? Y hacia dónde tenemos que caminar. Muy bien, don Juan Carlos. Cuénteme, Juan Carlos, ¿cómo han afrontado ustedes la cuestión de apoyo junto con AMUNI, con la Comisión de Emergencias, para ayudar en la medida de lo posible algunas familias a lo que se pueda, ¿verdad? Porque sabemos que son muchísimas, ya que todo el cantón básicamente depende del turismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de despidos, yo soy de la zona, sé que hay hoteles que cerraron completamente 3 meses, ¿verdad? Mandan a sus trabajadores para la casa. ¿Cómo están haciendo para ayudar a esas familias, no solo como cámara, sino como, si no me equivoco, estás en la Comisión de Emergencias, ¿verdad? Y demás. Exacto. Nosotros somos uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Municipal de Emergencia, el comité que está liderado por la Alcaldía Municipal. Nosotros nos activamos desde el mes de marzo, inmediatamente que empezaron la emergencia, y empezamos a apoyar todas las gestiones del Ministerio de Salud, en que se cumplieran con todas las disposiciones y lineamientos que nos estaban entregando. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar inmediatamente en cómo íbamos a hacer para ayudar a las personas que iban a quedar en condición de desempleo, o que sus contratos fueran suspendidos, o que les rebajaran su jornada laboral. Pudimos unir, esto es lo más interesante, que es la parte que me encanta a mí de la emergencia, que es donde se muestra cómo estamos hechos como cantón, cómo estamos nosotros hechos, y cómo nos hemos crecido en este cantón. Y creo que es esa forma de ayudarnos mutuamente. Empezamos a hacer las alianzas público-privadas, empezaron la empresa privada a apoyarnos, y la empresa privada empezó a dar los primeros donativos para las ayudas. Estas ayudas llegaron a través de un grupo que se llama Barrios Hermanos, y Barrios Hermanos empezó a conseguir donativos para ayudar a empezar a ayudar en la primera parte de la emergencia. Posteriormente, la Municipalidad de Garabito también nos empezó a ayudar con alimentos, con ayudas alimenticias, y empezamos a trabajar. Tenemos un comité municipal muy bien organizado, que trabaja muy bien de la mano con todas las instituciones, y hemos podido trazar las pautas a seguir. Inclusive, todo está tan organizado que nosotros tenemos un link donde la gente accesa a él, está donde mete toda información y solicita la ayuda. Este link llega a un sistema de datos. Este sistema de datos lo,
lo procesa, y nosotros tenemos en nuestras plantillas de trabajo el ingreso de las personas y la lista de las personas. Se va haciendo una filtración y a través de esa filtración empezamos a ver quiénes son los que necesitan ayuda y empezamos a distribuir las ayudas en cuanto a organización. Entonces el trabajo es muy elaborado, muy preparado y en realidad nos ha ido bastante bien. Excelente, excelente, Juan Carlos. Juan Carlos, cuénteme, ¿cómo o qué estrategias se han planteado ustedes como Cámara de Comercio y Turismo una vez que pase esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se visualiza? ¿Qué acciones para volver a revitalizar, volver a reaccionar en la parte económica, regresar de a poco, si se puede decir, a la normalidad, digamos, en el Cantón de Garabito? Primero que todo, creo que todos debemos ver esto como una segunda oportunidad. Yo siempre lo digo que tenemos que ver las cosas en función y en forma positiva. A pesar del sufrimiento que tenemos ahora, tenemos una oportunidad para salir adelante, una oportunidad para reinventarnos como personas, reinventarnos como comunidad y reinventarnos como país. Entonces tenemos que empezar a hacer acciones que nos lleven a lograr posiblemente estar mejor que como estábamos antes, porque ya vamos a corregir los daños o los defectos que teníamos del pasado. En esto hemos estado ya en reuniones, hemos conversado muchísimo, los miembros de la Junta Directiva, nos reunimos a cada rato, conversamos sobre esto, tengo una Junta Directiva muy fuerte. Entonces hemos visto que hay que hacer ciertas acciones. Gracias a Dios, el día de ayer veo que ya el ICT está despertando, porque nosotros pensábamos que estaba dormido en realidad, y no estaban manejando ningún plan operacional. Hay un plan, es unos pasos a seguir que ellos tienen, que creo que me parece que son adecuados. Ahora, nosotros pensamos que para reactivar el país tenemos que volver a lo nuestro. ¿Qué quiero decir cuando digo volver a lo nuestro? Que tenemos que empezar a proteger lo que era nuestro, lo que nosotros tenemos, y valorar lo que nosotros tenemos como cantón y como país. Y aquí lo hablo en forma muy general, ¿verdad? Todos tenemos que enfocarnos en ir primero protegiendo las cosas nuevas, proteger a nuestros productores nacionales, adquiriendo sus productos, empezando a empezar a funcionar en el turismo con el turista nacional. ¿Qué quiero decir esto? Llegó el momento en que tenemos que ponernos a pensar si queremos seguir siendo el segundo país más caro de Latinoamérica para ir a vacacionar, o si queremos ser uno de los países más baratos en Latinoamérica para venir a vacacionar en el futuro. Esto en base al turismo internacional. Y para el turista nacional, recordemos cómo era antes. Nadie me puede decir a mí lo contrario de que la gente prefería salir a vacacionar al extranjero, porque le salía mucho más barato que ir a un hotel de playa en nuestra zona o en cualquier zona del país, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que empezar a trabajarlo. Y para eso necesitamos que todos nos enfoquemos en que necesitamos salvar el turismo nacional primero. Necesitamos darles algo al turista nacional para que cuando podamos empezar a funcionar, ellos quieran venir a nuestra zona. Ellos quieran enamorarse nuevamente de nuestro cantón. Ellos quieran decir, bueno, quiero ir ahí porque me sale barato, porque los restaurantes bajaron sus precios, porque los hoteles tienen planes muy bonitos para que podamos estar. Otra cosa que tenemos que trabajar es, y creo que es una idea que han dado por ahí y no deja de tener un poco de razón, es el de tratar de seguir trabajando. Creo que aquí hemos aprendido mediante esta emergencia, hemos aprendido a utilizar los medios, a utilizar videollamadas y videoconferencias y teletrabajo. Entonces, creo que tenemos que seguir incentivando el teletrabajo. Tenemos que seguir incentivando que las personas puedan seguir trabajando desde su casa, inclusive que se puedan trabajar a partir del día jueves o el día viernes, para que las personas puedan aprovechar esos días para irse a vacacionar y tener más días para disfrutar con su familia, y posiblemente eso va a generar
un ingreso extra a los hoteleros y a los restaurantes de las zonas costeras, porque la gente va a querer, mientras tengas internet, mientras tengas un buen wifi, vas a poder trabajar, entonces te puedes venir a un hotel, puedes seguir haciendo tu función y disfrutando y descansando con tu familia. Entonces pero para eso tenemos que darles paquetes cómodos para que la gente, y todos los hoteleros tenemos que entender que debemos bajar los costos operacionales en función de lo que vamos a ofrecerle al turista. Entonces son temas que tenemos que trabajar, porque ahorita no podemos empezar a como dice el ICT, a pensar en cómo rescatar el que los aeropuertos abran de nuevo, que las aerolíneas vuelvan a creer, pero esto viene muy mucho después. Nosotros necesitamos ahorita rescatar lo nuestro, el turismo nacional, el visitar, el pasear, el poder ofrecerle tours en lugares tan exóticos y lindos que tenemos en nuestro cantón y en nuestro país, que a veces no lo queremos disfrutar porque preferimos a veces vacacionar porque nos sale más barato el exterior, pero aquí tenemos cosas grandes. Entonces creo que por ahí debemos ir la línea de trabajo. La línea de trabajo tiene que ir en función de rescatar primero el turismo nacional, en una buena promoción, un buen mercadeo de lo que se tenía que trabajar. Ya de hecho nosotros en la Cámara estamos trabajando junto también con la Municipalidad de Garabito. Yo tuve conversaciones con la alcaldía y me están hablando de que ya van a empezar a hacer también planes operacionales de mercadeo para poder promocionar nuestro cantón. Entonces, todo eso tenemos que unirlo, todos tenemos que unirnos en una misma bola, ¿verdad? Y para ir para adelante en forma conjunta. No podemos estar disparando balas en forma indiscriminada por todos lados, sino enfocarnos en un lado. Carlos. Quería hacerle una preguntita. La vez pasada, cuando se dio la crisis del 2008, también, digamos, el sector turístico a nivel nacional habló del turismo nacional. Y fue el turismo nacional el que rescató, digamos, de cierta forma, el sector turístico de la crisis. Pero apenas el turismo extranjero fue bueno, se volvieron a olvidar de nosotros y ahora nos vienen a pedir cacao. ¿Cómo hacemos para que este tipo de cambio sea sostenible y realmente haya una política nacional para que sea pagable viajar en Costa Rica para el costarricense? Exacto. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. En realidad, usted tiene toda la razón. En la crisis del 2008 creo que no aprendimos la lección. No valoramos lo que el turismo nacional nos dio para salvarnos. Esta zona también fue muy afectada por la crisis. Bajaron las inversiones, bajaron todas lo que fue el turismo en sí y no lo aprovechamos. Simplemente agarramos el turismo nacional y hay que ser realista, lo usamos para poder como un trampolín para cuando viniera el turismo internacional volver a hacer lo mismo. Por eso estoy diciendo y estoy insistiendo en que ya debimos haber aprendido la lección la primera vez, ahora aprendamos esta lección la segunda y rescatemos lo nuestro, aprovechemos lo que tenemos. A veces nos criticamos poco a países como México, porque son muy nacionalistas, porque les gusta lo suyo. Bueno, yo creo que no está mal. Yo creo que más bien nosotros deberíamos de ver lo nuestro y empezar a enamorarnos de lo nuestro y decir esto es lo que nosotros queremos. Queremos nuestros productores nacionales, queremos comprar a nuestros productos nacionales, queremos estar en el turismo nacional, queremos disfrutar nuestras playas, porque son nuestras, porque nos costaron muchísimo, muchísimo esfuerzo de mucha gente, mucho sacrificio para tener el país que tenemos. Entonces, tenemos que disfrutarlo, pero tenemos que entender, por eso le digo que de estas pruebas son las que nos van a salir de qué estamos hechos nosotros, los costarricenses, o los garabiteños en mi cantón, para poder salir adelante. Pero entendiendo de que ahora tenemos que trabajar diferente, que ya no podemos seguir siendo tan elitistas como habíamos en algún momento, se había pasado en algunas zonas donde preferíamos a los extranjeros en vez de los nacionales. Y eso no debe ser así. Y yo creo que hasta esta famosa teoría de las temporadas altas y las temporadas bajas, donde nada más
teníamos precios para en una temporada y teníamos otros precios para temporada baja. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso y empezar a decir, si viene un turista nacional, le damos el mismo servicio y del mismo humor y la misma calidad, porque se lo merecen, porque ellos son los que nos están sacando a flote y nos van a sacar a flote de esta crisis para el futuro. Entonces tenemos que valorar eso y tenemos que apreciarlo. Por eso yo insisto a la gente en que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos conciencia de lo que estamos viviendo porque no es algo fácil. Esto no lo hemos vivido, no lo vivieron posiblemente nuestros padres. No lo vivieron mucha gente lo que es una pandemia. Y estamos nosotros saliendo adelante como país. Entonces tratemos ahorita de empezar a ver. Primero ve a tu vecino, después ve a tus amigos del barrio, ve a tus familias, ve a todos y empieza a ayudar a cada uno, porque tenemos que ayudarnos todos, tenemos que estar juntos y salir juntos de esto, y el turismo nacional va a ser nuestra salvación, y valorémoslo. Excelente, don Juan Carlos. Esa estrategia que vos decís de lo nuestro, de consumir lo nuestro, ¿verdad?, lo que es tico, y de valorar el turismo nacional, sería sumamente importante que perdure en el tiempo, ¿verdad? Como vos decís, que no sea una estrategia para ya, como suele pasar. El compañero Sebastián lo mencionaba ahora, en el 2008 ya pasó. Se aplicó, funcionó, y nos olvidamos de quién nos sostuvo, que fuimos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si queremos ser más sólidos y constantes a través del tiempo, creo que esa estrategia debería ser perdurable, debería ser una estrategia fija, que esté ahí, ¿verdad?, que siempre se valore el turismo nacional con precios accesibles para la mayoría de personas o para todos, ¿verdad?, y que estemos ahí como prioridad, no como si vienen bien o si no vienen tan bien, ¿verdad? Entonces, qué dicha que ustedes como Cámara de Turismo y Comercio tienen esa visión, ¿verdad?, y entienden el valor de lo nuestro, de preferir ese turismo nacional. Don Juan Carlos, para ir cerrando, vamos a hacer una pequeña despedida, un mensaje para el turismo, un mensaje para el comerciante, un mensaje para el pueblo de Garabito. Señores garaviteños, a mi pueblo, estamos golpeados, estamos dolidos. Algunos sintieron que estábamos derrotados, pero no es así. Es el momento ahora de levantarnos, primero para salir de esta crisis y después para reinventarnos. Lo he venido diciendo hace días, tenemos que reinventarnos como personas y reinventarnos como la comunidad. Es tiempo de canalizar ideas, es tiempo de que empecemos a que las mejores mentes de nuestro cantón empecemos a desarrollar planes estratégicos para levantar este cantón. No es el momento de la política, no es el momento de las discusiones innecesarias, es el momento de ayudar a tu hermano, es el momento de trabajar en conjunto, es el momento de apoyar a tu familia, de apoyar a tus amigos, de apoyar a tu comunidad, para que juntos podamos salir adelante. No podemos seguir pensando de que vamos a tener lo mismo que venía hace muchas veces. Ya no va a ser igual. Ahora tiene que ser mucho mejor. Y por eso les digo, esta es la grandísima oportunidad. Y lo positivo de esto, y lo positivo de todo esto que nos está pasando, es que este es el momento que nos están dando para que cambiemos como sociedad, para que cambiemos como comunidad, para que nos apoyemos y que hagamos acciones que sean necesarias para el mejoramiento de todo nuestro cantón, para el mejoramiento de nuestro país. Creo que tenemos la oportunidad de unirnos. Tenemos el momento preciso para hacerlo. Pensemos no solo en nosotros, pensemos en los demás y trabajemos en conjunto en eso. Solo juntos podemos salir adelante. Solo como comunidad podemos salir adelante. Y yo los insto a todos a empezar desde el día de hoy. Mis puertas están abiertas de toda la comunidad que tengan ideas y cosas que podamos trabajar para sacar el cantón adelante y para demostrarle y para apoyar al país a salir adelante, son bienvenidas. Aquí en las puertas de la Cámara, nuestra Junta Directiva está abierta para escucharlos también. En todo momento estamos para apoyarlos. Entonces, por favor, es el momento
hoy es el momento, ya tenemos que levantarnos de esa inercia y saber que podemos salir adelante. Empecemos con la lluvia de ideas, empecemos a proyectarnos, empecemos a soñar, señores. Empecemos a soñar, porque nadie nos tiene límite para los sueños. Soñemos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sebastián, ¿me escuchas? Perfectamente, aquí los escuchamos y de verdad, como dice don Juan Carlos, este es el momento de soñar y es el momento de reinventarnos, y eso creo que es el gran mensaje que nos deja esta entrevista. Y de verdad, muchísimas gracias, don Juan Carlos Chávez, desde allá de Garabito, por conversar con nosotros. Y don Jenner, quedan los micrófonos a su disposición para hacer la despedida desde Orotina. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, Sebastián y a todas las personas que nos escucharon. Realmente es un tema muy importante del cual esperamos poder tener una entrevista más profunda próximamente, ya que todos estamos sumamente interesados en esto, ¿verdad? De parte de Transmedia Neurotina, muchísimas gracias y que pasen un lindo día. Gracias, y les invitamos también a que hoy, en el caso de que sea funcionario o funcionaria de la Universidad Estatal a Distancia, tenemos el enorme privilegio de poder ejercer nuestro voto para elegir a nuestras autoridades. Los miembros del Consejo Universitario son para la UNED el equivalente como a los diputados en una asamblea legislativa de un país, y son personas muy importantes en el proceso de toma de decisiones de nuestra universidad, así que le invitamos a ejercer su voto y también le invitamos a sintonizar la transmisión especial que Onda UNED estará efectuando a partir de las 4 de la tarde acá en OndaUNED.com y hasta que haya resultados, que se espera que eso vaya ocurriendo por ahí de las 6 de la tarde en adelante. Así que no se pierda esa transmisión, que también estará llena de voces de diferentes centros universitarios, porque pues también hemos tenido una alianza con la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios y es un gusto a través de ellos llevar la voz de todo el país. Mañana también a las 11 de la mañana tendremos un programa más de El Mundo que Soñamos. Estaremos conversando sobre todos los esfuerzos que ha estado haciendo la UNED para crear máscaras para la protección del personal de salud y cómo la universidad pública, desde la investigación y desde la extensión, está aportando enormemente al desarrollo de Costa Rica, y es una de las razones por las cuales este país tiene los índices de éxito que estamos mostrando en este momento. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros como siempre, y le invitamos a continuar en sintonía de Onda UNED. Muchas gracias, UNED Transmedia Orotina, y así nos vamos. Hasta luego. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.